Anuar Tuami ha puesto rumbo al Panathinaikos griego, uno de los tres grandes del fútbol heleno, junto a Olympiacos y AEK de Atenas, en busca de los minutos que no ha tenido durante el presente curso en el Real Valladolid. Anuar ha dicho a su llegada al Panathinaikos que es un equipo histórico con un gran nombre a nivel internacional y que para él es una gran oportunidad para crecer a nivel personal. El futbolista Caballa llegó al Valladolid con apenas 13 años y se formó en las categorías inferiores del club. Se consagró con el Promesas, con el que ascendió a Segunda B, y sumó tres temporadas en la categoría de bronce en las que siempre superó los 2.000 minutos de juego. Su esfuerzo y su buen hacer en el filial se vieron recompensados con el primer equipo, con el que de manera puntual ya participaba en sus dos últimas temporadas en el Promesas. El mayor premio a su trayectoria como blanquivioleta fue el ascenso a Primera División, en el que compartió plantilla con otros integrantes de la generación del 95 como Toni y Calero. La pasada campaña también tuvo un papel importante en la permanencia del Real Valladolid en Primera, pese a que una lesión le impidió participar en el tramo final de Liga. Sin embargo, la competencia para hacerse con un puesto titular en el centro del campo le ha lastrado en este curso, en el que apenas ha sumado dos titularidades.